al rescue 911 y toda la. Hemos tenido unos días bien pesados, como pueden ver. Día pesado. Y pues la noche estuvo un poquito más complicada. Mi bloguera se me enfermó. Pero ya me siento mejor. Claro, asistente Yaru al Rescue 911 hizo en todas sus medidas posibles. La volví a revivir a como pude. She was feeling very, very, se estaba sintiendo súper, súper, súper mal, con vómito y todo. Todavía no sabemos, no hemos diagnosticado qué fue lo que le hizo sentir mal, pero bueno, ya la tenemos cansancio, aquí. Cansancio, se llama cansancio. Revivida. De condición de cansancio, probablemente. Pero aquí vamos al tercer día. Cuarto. Sábado, domingo, lunes, martes, vamos para el cuarto día. Así que le vamos a seguir trayendo toda la experiencia que nos hemos. Están cuidándolo y tirándose la foto y la vaina, pero ya sabes, ella viene ahorita. Exactamente. Finalmente llegamos al palacio de la Kensington Palace, donde vivía Diana, la reina Diana. La historia de Diana es un poco controversial, pero a la gente le encantaba, así que si no sabes de la reina Diana, yo vi una película entera antes de venir para acá para tener una idea más o menos de lo que iba a estar viendo, así que te invito a que hagas eso también. Así.
Ok, so tenemos un poquito de historia, porque no se enfocan. Enfócate. Ok, chicos, so hemos aprendido un poquito de historia el día de hoy. Nosotros pensábamos que la reina y la familia real, pues Harry, Katy, Meghan Markle, Harry, whatever, todos vivían en el Buckingham Palace, but they don't. Ellos viven aquí en Kensington, y solamente la reina vive en el otro lugar, que es el Palacio Real, whatever. Ahí solamente vive la reina y se usa más como un palacio administrativo. Hay muchas oficinas donde estamos ahora, que fue donde vivió Diana, Victoria y todos los demás. Aquí también vive la parte más joven de la realeza y la familia. So, todos los que son parte de la familia, que no son ellos exactamente, los primos, los tíos, los hermanos, whatever, de la familia, como no los pueden botar a la calle y decirle, vete a vivir por tu cuenta, pues dan una mensualidad, les pasan dinero mensualmente y viven aquí en el castillo. Así que son parte de la realeza. Así que aprendimos eso hoy, no sabíamos eso. ¿Qué otra cosa aprendimos? Oh, que a partir, exacto, que a partir del nacimiento de... de los niños que nació el 23, no, después de la niña, después de que tuvieron los niños William y Kate, ahora cambiaron la ¿cómo se llama? El orden de cómo se hacen reyes. Antes era el primero mayor del próximo, el hijo del primer hijo prácticamente era quien iba a ser el rey o el príncipe próximo, whatever. Ahora no, ahora es diferente. So ahora, a partir de Kate y William, en vez de ser, por ejemplo, después de ser William y ahora su hijo George, pues ahora es William, su hijo George, su hija, ahora el nuevo bebé, y entonces Harry, si no tiene un hijo. Así que cambiaron el orden de cómo se hacen reyes y reinas ahora. So that's very exciting. A lot of things are changing. No solamente en nosotros, sino también en la familia real. Así que nada, quería compartirles esa información y ahora vamos a hacer el afternoon tea. Hoy es el último día en Londres, hasta que regresamos el domingo. El viernes por la noche. So here we go.